En un comunicado difundido esta semana, el Ministerio de Economía de El Salvador consideró que la decisión tomada por el presidente norteamericano Donald Trump de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica provocaría efectos positivos para la economía salvadoreña. Tarsis Salomón López, ministro de Economía de ese país centroamericano, estima que no aceptar el Acuerdo Transpacífico genera alivio en las industrias nacionales y debe ser tomado como un incentivo para que los distintos sectores sigan invirtiendo constantemente en el fortalecimiento de las ventajas competitivas y para que disminuya el temor de nuevos competidores en sus principales mercados destino. En su primera semana, el presidente Trump firmó el decreto ejecutivo para que Estados Unidos abandone el Acuerdo Transpacífico, del que forman parte 11 naciones, entre ellas Vietnam, una de las economías más pujantes de la zona. López también agregó que un tratado de libre comercio de Estados Unidos con Vietnam representaría una amenaza para la región centroamericana, debido a que el país asiático cuenta con condiciones particulares en la industria y actualmente es el segundo exportador más grande a los Estados Unidos. La decisión de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo Transpacífico trae para Centroamérica la oportunidad de fortalecer las relaciones con ese país norteamericano. Empresas que ya estaban poniendo sus ojos en Vietnam para trasladar su producción, ahora han vuelto la mirada de nuevo a la región.